Con la venia, presidenta. Adelante, diputada. En nombre de la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, la diputada Gaby Sodi, la movilidad humana es un derecho y no una situación que vulnere los derechos de las y los niños y está definida por la Organización Internacional para las Migraciones como la movilización de personas de un lugar a otro, un ejercicio de su derecho a la libre circulación. Entendiendo que se trata de un proceso complejo motivado por diversas razones, que se realiza con la intencionalidad de permanecer en un lugar de destino por periodos cortos o largos o incluso para desarrollar una movilidad circular. Implica el cruce de los límites de una división geográfica o política dentro de un país o hacia el exterior. Esto es, la situación de movilidad no implica una posible vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, entendemos que las acciones afirmativas que se pretenden en esta comisión sean desarrolladas, deben estar enfocadas en aquellos grupos que, por su movilidad, se encuentran también en situación de vulnerabilidad y son precisamente las y los niños en situación de migración o desplazamiento, aquellos que ven comprometidos sus derechos humanos. Es por ello que proponemos que la redacción de este párrafo quede de la siguiente manera. Amén de agradecer al Grupo Parlamentario de Morena, en lo particular a la diputada y a los diputados promoventes, que además de esta reserva, nos sumamos a una más que tiene que ver con el reconocimiento de las personas en condición de afromexicanas o afrodescendientes. Por lo tanto, la propuesta de modificación final al artículo 45 presentada de manera conjunta es: estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas afromexicanas con discapacidad en situación de migración o desplazamiento o en exclusión social. Cuando dialogamos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando hacemos el buen uso y ejercicio del Parlamento, podemos sacar buenos acuerdos. Reconocemos a todos y cada uno de los grupos parlamentarios, en las y los legisladores de los mismos, para poder sacar adelante esta reserva. Gracias a todos y a todas. Gracias, presidenta.